Muy buena gente, bienvenidos a Smartland Survive at the Wilds. O algo así, gente, espero que lo hayáis dicho bien. Volvemos después de mucho tiempo, gente, a este canal de YouTube, gente. Bueno, como ya sabrán los que me conocen, digo gente a cara, así que bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a jugar a Smartland, gente, un jueguito de survival parecido al Ark. La verdad, yo lo encuentro muy parecido. Lo estamos jugando en Twitch con un amigo llamado Cáncer. Ya algunos lo conocerán de Ark y algunos no. Estamos jugándolo en Twitch, así que ya conozco un poquito el juego. Como podrán ver, si yo pongo jugar, si no se me tilda todo, como recién, ahí está. Tengo un personaje creado. No sé si puedo crear más. Nuevo. Vamos a poner acá Kael Yutu, ahí está. Kael Yutu, ahí está, crear. Bueno, acá vamos a crear un personaje, ¿eh? Vamos a crear un personaje más o menos normalito, ¿eh? Ok, gente, miren, me creé mi personaje, más o menos así, un anciano tipo anciano medio sabio, con barba, ¿ven? Orejas de elfo, medio raro, ¿no? Ahí estamos, gente, creamos nuestro personaje. Tenemos acá Mancoland, que este es el mundo donde nosotros estamos con el Cáncer en Twitch, en directos, gente. Acuérdense que acá dejo en la descripción de mi canal de Twitch, por si me quieren apoyar y ya que quieren, si pueden verlo. No vamos a jugar en línea, esta al menos, así que vamos a crear un nuevo mundo. Vamos a poner Shuland. Ahí estamos. Un nuevo mundo, gente. Para jugar nosotros. Normal. Así. Pum. Empezar, gente. Shuland. Empezamos. Listo, gente. A empezar. Del discurso del rey de Valdemar, el cuerpo de vanguardia. Ok. Empezamos, gente. Como pueden ver, no nos da mucho tampoco la historia. Acuérdense, gente, que esto es una pre-alfa, beta, no sé cómo es, gente. Como pueden ver, es muy parecido al Ark. Tenemos 8 casillas. Tenemos para esquivar con el control, gente. ¿Ven? Podemos clic. A ver. Con el tab se abre el... Se abre el coso, ¿verdad? El inventario. Ponemos en el 1, ¿ven? Y básicamente sacamos el arma, ¿ven? Boom, un arma normalita, ¿ven? Principal, clic izquierdo. Ataque normal. Clic secundario, ataque fuerte. Se puede usar de varias formas. Tenemos vendas, tenemos comida, que nos dan al principio para empezar ya, ¿no? Ok. Nos sueltan acá. A todos nos van a soltar al mismo lugar, así que cheto. Acá, bueno, acá ya empezamos a hablar con gente. Bueno, básicamente los efigies de búho te enseñan más o menos lo que es la supervivencia, ¿no? Mira, acá tenemos un poquito de fibra. Un poquito de madera. Todo, ¿ven? Y mientras agarramos cosas, ¿ven? Que se va desbloqueando construcciones, ¿ven? Acá, en elaboración, tenemos inventario, elaboración, mapa, compendio, códice. El códice siempre se me tira cuando agarro, ¿eh? El códice, gente, es básicamente todo lo que yo aprendí ya, ¿no? Ven, miren, agarramos acá un poquito de resina también. Y todo eso nos va bloqueando cosas, ¿eh? Banco de flecha de fuego, ¿eh? Esto todo tiene stack de 30, básicamente. Capaz que algún día ya metan mods para aumentar los stacks, gente, porque después se te empieza a llenar inventario de porquería, básicamente. Ah, por cierto, acá tenemos nuestra armadura, ¿ven? Tenemos una guantes de viajero, torso de viajero y piernas de viajero, ¿ven? Tenemos estadísticas, salud, resistencia, alimento y temperatura. No tenemos, gente, una... ¿cómo se llama? Un sistema de niveles, así que no subimos de niveles por matar nada, así que... Básicamente, nuestro nivel es el equipo que tengamos, básicamente. Miren, acá tenemos huevos de insectos. Estos no van a servir para adelante, más para adelante. Guárdenlos, gente. O sea, yo le digo por qué, porque yo me los comí, creo, no me acuerdo qué hice. Y al final, después más adelante, te sirve para otras cosas, así que... O sea, no es difícil encontrarlos después tampoco igual, ¿no? Pero guárdenlos por la duda. Mejor les va a servir para otra cosa. Acá pueden hablar con gente, pero bueno, son todas tonteras. No pueden hablar con nadie. Acá tenemos más huevos de insectos, pero no los podemos agarrar. Bueno, por acá ya podemos ver que salimos de la madriguera. Acuérdense, gente, es un mundo abierto, así que pueden explorar lo que ustedes quieran. Les vuelvo a recordar, gente, que ya estamos jugando en directo nosotros con este juego, con un amigo. Esta partida la voy a jugar sola, gente, pero en el directo lo jugamos con un amigo, ¿eh? Este partido lo juego solo yo acá, ¿eh? Acá nos dice que podemos abrir el mapa. Mira, acá tenemos más. Ah, por cierto. Yo no lo leí, pero bueno, si ustedes leen los ¿cómo se llama? Si ustedes leen los
los búhos. Con la B pueden encontrar recursos, ¿ven? Si te llamo así, ¿ve? Hay ramitas, por acá hay grotes, ¿ve? Si apretan la B, pueden encontrar recursos, ¿eh? Y todos los recursos sirven, gente. Acá, Erne, acá está Erne, gente. Acá. ¿Podría fabricarme una armadura? Ok, yo me voy a hacer una armadura, gente. Me voy a hacer la armadura. Acá hay una armadura ligera que te aumenta la velocidad de movimiento. Pero me voy a hacer una armadura yo esta, ¿ves? Para salir de ese acolchado, que me da protección. Con clic izquierdo, fabricamos, ¿ven? Me faltaría fabricarme esta. Me faltaría más fibra, básicamente, nomás. Esa armadura es mejor que la que yo tengo, ¿ves? Este me da 3 de protección contra frío y este me da 9 de protección contra frío más 1 de protección. Por eso, gente. Con control clic tiramos a la basura las cositas, ¿ven? Voy a juntar un poco más de fibra para poderme hacer la otra parte. Mira, acá tenemos unas moritas. Perfecto. El mapa está guapísimo, gente. Básicamente tenemos como una especie de bosque medio raro. Pero somos miniatura, gente, muy guapo, la verdad. Salta mucho el personaje, está muy bien. La verdad, me gusta el juego, gente. Me gusta el juego, la verdad. Me gusta mucho más que el otro juego de que también somos chiquitines, pero bueno. No me acuerdo el nombre ahora. Dice, me han dicho que venga a verte para recibir mi encargo. Dice, ah, sí, te estaba esperando. Ludwig, el anciano, ha solicitado tu presencia. Ve a verlo de inmediato. Está en la cueva que hay nada más bajar la colina, dice. Ok. Ese capitán ya me voy. Voy a fabricarme una armadura. A ver si ya puedo hacerla, gente. Perfecto, ya me la puedo hacer. Listo, gente. ¿Ven? Ya tenemos nuestra primera armadura. Bastante guapa. Esto tiramos la mierda. Ahí, perfecto. Esto es comida. Acá tenemos un poco más de madera. Yo voy rodando un poquito, gente, acá, pero. Es medio complicado el tema ¿cómo se llama? Del inventario, ¿eh? Después lo vamos a ir viendo igual, bastante guapo. Dice que bajemos, que Ludwig nos está esperando, ¿eh? Para hacer un encargo. Esto tiene como una especie de historia, como misiones medio rara. Bueno, acá tenemos una cueva. Ludwig. Ah, no, el anciano es este. Anciano, ¿qué estás haciendo en esta cueva cubierta de vegetación? Dice. La llave del árbol que abre el cofre del boticario ha desaparecido. Me temo que podrían haberla robado. Estamos aquí intentando encontrar otra manera de abrir el cofre. Dice. Ok, gente. Básicamente, parece que tenemos que encontrar una llave. Miren, acá tenemos fibra. Siempre hay que agarrar todo, gente. Agarremos todo, gente. Agarremos todo. Todo lo que sea material lo agarramos, ¿ven? Es muy difícil distinguirlo, pero después de un rato ya se acostumbran, ¿eh? Nosotros al principio no distinguimos nada, ¿ven? Hay un montón de cositas acá. ¿Ve? Este es el cofre de nuez, ¿ve? Supongo que es esta, ¿ve? Parece un cofre hecho de nogal. Intenta abrir el cofre, pero no puedo. Examina la cavidad. Bueno, básicamente tenemos que. Si abrimos el mapa, nos van a marcar unos. Tiene como un sistema de misiones también, ¿eh? O sea. Podemos ver, ¿ven? Que acá también nos manda acá donde está Caleb. Acá hay una llamada Drustana, Erne, que ya con el que hablemos. Si morimos, aparecemos acá hasta que hagamos nuestra camita, gente. Cuando hagamos nuestra cama, la reclamemos, vamos a poder reaparecer en nuestra cama, ¿eh? Ok. Vamos a ir yendo. Yo en el. Ma en el. En el directo, digamos. Jugando con Canceriano. Agarramos una. Una zona por acá, ¿no? Pero, si no me equivoco, por acá, gente, hay un árbol que se puede subir hasta arriba. Vamos a intentar subir, ¿eh? Las armas tienen estadísticas como corte, golpe, ¿ve? Esta tiene un palo, daño de pomo, o sea, daño de golpe. Mira. ¡Uah! Nuestra primera batalla, gente. ¡Uah! Nuestra primera batalla. No, me quedé sin estamina. Tiene sistema de estamina, ¿eh? Ah, buena. Brocheta de hormigas. Bueno, nos dieron una cabeza de hormiga. La podemos cocinar. Ok. Nuestra primera pelea, macho, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. A ver. Quisiera ir a ese árbol, ¿eh? No sé si es por acá, la verdad, no me acuerdo, gente. Lo hice en el directo. ¿Saben? Podemos ir explorando un poco también, tranqui. Mira, acá hay más hormigas, pero acá hay tornillos, ¿ven? Voy a agarrar unos cuantos porque sé que lo vamos a usar más adelante. ¡Toma! ¡Hijo de puta! A mí no me van a matar, Bien. Acá tenemos otro tornillo. Hay una llave gigante. No podemos hacer nada, así que tranqui. Lo que sí. Ah, mira, mira. Lo que no va a servir es esto, gente, una tapita.
Una tapa, ven, bien, 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 bien. Acá, mira, acá hay piedra que podemos recolectar, pero no tenemos pico todavía, ¿eh? Ok. Mira, mira. Ok, guarda. Hacemos la esquivación, gente. No vamos a morir hoy, gente. Hoy no moriremos. Hoy no moriremos, ¿eh? Ve que la hormiga, al lado del nombre de la hormiga, tiene una debilidad. Ellos tienen debilidad al corte, ¿eh? Cuando hay una hormiga acá, gente, ¿eh? Ok, nos van a romper el culete, básicamente. Creo que es aquel el árbol que quiero ir yo, ¿eh? Si no me equivoco, es acá está el árbol que yo quiero ir. Ahí sí que está ahí, ¿ven? ¿Ese árbol que está ahí grande? ¿O este es? ¿Saben que no me acuerdo, gente? ¿Saben que no me acuerdo? ¿Saben que no me acuerdo, macho? Tengo hambre y sed. Ah, la mierda. Bueno, acá podemos ya comer algo que nos dieron. Y esto nos va a dar agua, me parece. Alimento. Puzzles para... vamos a ir por acá arriba a ver si hay alguien, si no hay nadie malo. Creo que acá también puedo subir, Me voy a fijar. Está bueno, gente, porque... Uf, hay un hormiga por ahí, Vamos a tratar de evitar las peleas, gente, porque ya estamos jodido, un poco jodidos de vida, Uy, mirá lo de hormiga que hay ahí, macho, Sí, ve, acá también podemos subir, Ven, con esto se dan cuenta, ¿ven? Quiero reclamar este árbol y desplazar aquí mi campamento del árbol, dice. Todavía no tienes ningún campamento del árbol. Ok. Creo que se pueden desplazar los campamentos, al parecer. Así que va a estar bastante bien eso. Todavía no lo podemos hacer en directo, ¡Uy, mierda! ¡Corramos, gente! ¡Vamos a huir! ¡Son muchas hormigas ya! ¡Ah! ¡Corran, gente! ¡Ay! Vamos para acá arriba. Y a ver si por acá puedo subir el árbol, Este árbol no lo exploré yo en el directo. Vamos a explorarlo acá. En teoría se puede subir por donde están los hongos estos, ¿ven? Pegados al árbol. Acá estamos, gente, miren. Hablamos con el duendecillo este. El espíritu del gran árbol está escuchando. ¿Qué deseas, vanguardia? Quiero reclamar este árbol. Hemos reclamado nuestro primer árbol, gente. Acá vamos a hacer nuestra casa. Miren, está bastante guapa. Y creo que, por lo que puedo entender, yo puedo transportar toda mi casa a otro árbol. Y con esto puedo subir y bajar del árbol rápidamente, ¿ven? Eso es lo bueno. Se está haciendo de noche, Estoy jodido. A ver, inventario, elaboración. Vamos a ver si puedo elaborar una torcha. Perfecto. Puedo fabricar un hacha y un martillo de constructor. Ahí estamos. Hoguera, banco de trabajo, cama sencilla y arcón sencillo. ¿Ven? Listo. Bien, a ver. Vamos acá. Acá ponemos el hacha mejor. Y ponemos acá el martillo. El arma secundaria. ¿Ven? Ahí tenemos nuestra antorcha. Todo tiene durabilidad, Acá podemos construir una hoguera. Voy a construir una hoguera por acá. Cerquita del... Acá. Let's go. Acá, bueno, podemos construir... Mira, podemos hacer brocheta de hormiga. Con la cabeza de hormiga que nos dieron, podemos hacer brocheta de hormiga. Patas de saltamonte asada, mira. Filete de champiñones. Ok. Podemos botón secundario y podemos hacer el banco de trabajo. Cimientos. Acá también podemos ya empezar a construir también si queremos, A ver, voy a empezar a hacer una casita acá. Vamos a hacer dos de madera y una de fibra te pide esto, Vamos a hacer una casita básica nomás. Ahí. 3x3, Voy a poner a ver unas par de pareditas. Con la rueda a veces se gira esto. Ahí. Perfecto.
¡Buah! Es que está quedando espectacular, gente. Miren qué casita que me estoy haciendo, macho. Hago así y encima hago un techo más o menos. A ver. Esto. Ah, no tengo suficiente. Bueno, me pide fibra, gente. ¿Ven que todo acá es importante? Te pide todo. Bueno, acá ve que ya tengo para construir el banco de trabajo, pero me falta fibra. Ok. ¿Ven? Tenemos acá nuestra pequeña casita, más o menos. Y ahora, ¿cómo hacemos para bajar? Pues bajamos por acá. Pero bueno, voy a comer un poquito primero. Primero me voy a curar un poco con el coso. Acá, como pueden ver, me estoy curando. Vendado. Y voy a comer algo de champiñones. Esto voy a dejar acá. Mira, que algunas veces no se estaquean las cosas, así que tienen que estaquearlo ustedes, ¿ven? Acuérdense que esto es una pre-alfa, así que hay unas par de cositas erróneas, pero tranqui, ¿eh? Voy a comer un poquito más de esto. Perfecto. Podemos bajar, es de noche. Yo diría que no, la verdad. Pero no me hice ni en la cama como para dormir. Todavía nunca dormí acá en este juego. Pero bueno, por acá podemos bajar, ¿ven? Si le decimos a este loco. Llévame las raíces, por favor. Me gustaría preguntarte algo sobre la gran árbol. Dicen, claro, ¿cómo puedo dejar los miembros de la plebe construir? ¿Puedo evitar que la plebe me meta en mi campamento? ¿Puedo trasladar mi campamento a otro? Por supuesto que puedo. Lo único que tiene que hacer es buscar otro gran árbol. Uno. Ve que puedo hacer. Puedo transportar toda mi casa a otro gran árbol. Es muy bueno, gente. Llévame las raíces, por favor, ¿ven? Sí, vamos. ¿Ven? Y ya no tengo que andar subiendo y bajando de vuelta, ¿ven? Como ya lo reclamé al árbol, ya puedo ir subir y bajar con este sistema, ¿ven? Está bastante bien. Está bastante bien, gente. Y me deja justo donde estaba el chaboncito este, ¿ven? Que hoy vimos. Perfecto, ¿ven? Está bastante guapo. Listo. Ahora lo único que tengo que hacer es acordarme cómo subir hasta acá nomás. Pero me deja bastante cerca de donde estoy yo, ¿ven? Cerca de las no sé, de las raíces, ¿no? Y acá. Ah, por cierto, de noche se ponen. Todos los bichos se ponen agresivos, ¿eh? Por ejemplo, de día. No te atacan, por ejemplo, los saltamontes. Pero de noche sí. Esto te pide hacha de sílex o superior. Vamos a agarrar un poquito acá de fibra. Escucho ruido de algo. Vamos por acá de vuelta. Quiero hacer mi camita, ¿eh? Acá hay. Esto es algo que sale, ¿eh? O sea, esto es una aparición de algo. Ok, tenemos una aparición de algo ahí. No sé qué podrá aparecer ahí. Ojalá que no aparezca nada terrorífico, porque si no, está justo en la puerta de nuestro árbol encima. ¿Ve? Ahora vamos de vuelta. Después nos decimos que vamos para arriba. Listo, ¿ven? Tranqui. Esto es easy peasy lemon squeezy. Si ya agarré un poco de fibra, quiero hacer mi cama nomás y listo. Agarramos una cama sencilla. La acomodamos por aquí. Ahí. Listo. ¿Ven? Facilito. Y ahí estamos. Recuperamos. Usamos. ¿Ven? Me acuesto a dormir. ¿Y ya se hizo de día? ¿What the fuck? ¿Hizo dormida que se hizo? Acá se está por hacer el día, al parecer, ¿eh? Esto va para acá, ¿eh? En el mapa. Mira, acá tenemos nuestra ubicación del gran árbol. Perfecto, gente, me encanta, ¿eh? Vamos bien esta partida. Ya digo porque ya las conozco yo. Si no, hubiéramos ido para la mierda, ¿eh? Bueno, se ha roto la antorcha. Perfecto. Llevamos las raíces. Vamos a buscar gente materiales. Hay que hacer la mesa de trabajo, ¿ven? Hay que hacer la mesa de trabajo. Y unas partes donde era más. Quiero construir, gente. Ya saben, esto es un survival. Y ahí tenemos también la reaparición de algo ahí, ¿eh? Eso es para que aparecen algo ahí. Hay un saltamonte, ¿ve? Ese es buena gente. Y aparte, ya sabemos que acá abajo hay un saltamonte. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque saltamontes se tamean, gente. Puedo montar saltamontes, pero es por tiempo. Eso es lo malo. O sea, te lo dan por un tiempo nomás el saltamonte. Creo. Tengo entendido que es así, no sé si porque algunas veces yo me parecía como si fuera que se liberaba el saltamonte por eso.
¿Y esto? Ah, mira, la zona donde estábamos nosotros, gente. El comienzo. El comienzo del juego. Mira, acá tenemos una chita y acá tenemos eso. Eso son fibras, mucha fibra en calidad, en exceso. Fibra en exceso, esto, ¿ven? Hierba de centeno. Perfecto, macho, perfecto. Acá también podemos conseguir semillas. Esto, que va a servir para hacer aceite y mejorar la madera que tenemos, gente, ¿eh? Así que nos viene bien. Nosotros en realidad tenemos que seguir la misión. Pero estoy tratando de. Tenemos que seguir la misión de esto, ¿eh? De ir a buscar a Caleb y a Tristana. A saludarlos, básicamente, ¿no? Pero vamos a enfrentarnos a un bicho potente. A ver si morimos la prim nuestra primera muerte, gente. ¿Y cuál es ese bicho potente? Pues el saltamontes. Acá está. Sí, lo que sí se ve muy oscuro, ¿eh? No, no me deja aumentar el brillo, ¿eh? Este, gente, saltamontes. Me gustaría conseguir. Me va a dar un arma si mato el saltamontes, ¿eh? Posiblemente. También es dropeo esto. Vamos a enfrentarlo. Uy, mira. Uy, lo hacemos fácil, ¿eh? Lo hacemos fácil. Eso, gente, guadaña de saltamontes. Perfecto, nos dio un sal. Nos dio el. ¿Cómo se llama? La guadaña. Venimos por acá, tranqui. Ok, vamos a hacer la mesa de trabajo. ¡Apa! Está por la gallo, ve. ¿Acá estoy cubierto? Sí, acá estoy cubierto, ¿ven, gente? Por eso básicamente me quiero hacer esto. Mesa de trabajo. Banco de trabajo, lo voy a poner por acá. Ahí ven. Perfecto. Cortapiedras. Ok. También, primero voy a hacer un techo. Porque se viene la tormenta. Acá, gente, básicamente, si nos pegan una gota, gente, no, nos desnucan. Ahí va, ¿ve? Perfecto. Suficiente para cubrir, ¿no ve? Ahí arriba de la vía te salta un icono que te cubre, ¿ven? Ok. Vamos a entrar al banco de trabajo. Acá podemos reparar las cosas también. Vamos a reparar. Mayormente, ve que dice un objeto ligeramente dañado. Solo se necesita un mantenimiento básico, sin coste de recursos. Si no rompemos lo suficiente la armadura y armas, no te piden nada. O si no te piden maderita, ve. O lo que sea necesario. Pero si no, mayormente no te piden nada. Tenemos hacha de tosca que necesitamos quitina. Espada de madera, bastante bien. Pero nosotros vamos a hacernos. Pico de mandíbula, no. Acá, guadaña, madera refinada necesitamos. Y para eso necesitamos. Ah, me cago. Pico de mandíbula. Ok. Hay que hacer varias cosas. Yo me estoy asaltando pasos acá primero, pero si hacemos varias cosas primero. Seta comestible, néctar. Antorcha, habría que hacer un pico. Y necesitamos mandíbula de hormiga toro. Ok. Acá tenemos una espada, también nos va a servir contra las hormigas, así que vamos a fabricarla. Ya después la vamos a reemplazar con otra arma. Vamos a ponerla acá en el 4. Pero bueno, nos va a servir ahora, ¿eh? Vamos a hacer una espadita de madera. Let's go. Espera, ¿tengo cocina? Tengo comida, ¿no? Sí. Esperen que tengo una espada de cabecita de toro ahí. Lo vamos a fabricar, vamos a cocinarla. También podríamos fabricar una cajita. Una cajita de estas, ¿ven? Para ir guardando cosas. Más o menos cosas que no vayamos a usar la llave, ¿eh? Como esto, por ejemplo. No vamos a usarlo ya. Este también, ¿ve? El tornillo, tapa, ¿eh? Esto no lo vamos a usar ya. Así que lo vamos guardando. Esto lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Perfectísimo, ¿eh? Mejor imposible, vámonos. Hay que buscar una hormiga toro para hacer un pico, básicamente, ¿eh? ¡Ah, gente! Me acabo de morir.
Tengan en cuenta que no aguantan las profundidades el personaje. Me acabo de morirme, gente. Acá, si no está el coso, lo que debemos hacer es llamar al el elevador. Ahí va, ¿eh? Y va a ir viniendo, ¿eh? Ahí viene. Bueno, ¿qué pasa si morimos, gente? Ya esa es la pregunta que ya vamos a responder ahora mismo, ¿no? La primera cosa que se dan cuenta es que sobreviven con una cosa, con su arma que están en ese momento usando. Así que les recomiendo tener siempre un arma en la mano, ya que si viene con el martillo que es para construir, no les va a servir de nada. Pero si viene con un arma en la mano, al menos podrán ir a tener la pequeña probabilidad de recuperar sus cosas. Es como en el Ark, gente, sueltan una cajita donde están todas sus cosas. En este caso es eso que está ahí, ¿ves? Una vela. Como una especie de vela. Ah, por cierto, en el mapa se marca, ¿eh? Lápida mía, ¿ves? Mi lápida. Se marca en el mapa, ¿eh? Ajá. Agarramos todo y listo. Perfecto, gente. Facilito, ¿no? Ando buscando una hormiga toro, pero no sé dónde hay, gente. Estas mariquillas se pueden cambiar, ¿eh? Oh my god, gente, tenemos pelea más grande todavía. Mierda, me matan, ¿eh? Uf, posiblemente moramos, ¿eh? Gente. Ah, tengo miedo. También esquiva ese, ¿eh? Se esquivé. Gente, si lo hacemos bien, capaz que sobrevivimos, pero parece que lo hacemos mal, ¿eh? Ah, toca huir, gente, toca huir. Corran, gente. Ay, hijo de puta. Me dejó tiritando, gente. No pude. Pensé que lo iba a lograr hacerlo, pero no. Me dejó tiritando. Vamos a comer algo a ver si nos recuperamos un poco la vida. Miren, gente, acá estamos cerca de donde yo tengo mi base en el directo, digamos, ¿no? Esto, si tenemos un hacha, podemos recolectar seta comestible. Se puede cocinar esto, ¿eh? Y hay muchas en el juego. Así que, por si tienen alguna cosa para cocinar, si no quieren comer hormiga, comen setas. ¿Ven? Mucha setita por acá, pum pum pum, pum pum pum. Acá hay una hierba de centeno, que esto nos va a dar mucha fibra. Y aparte nos va a dar. Ahí está, hay una hormiga toro ahí. Aparte nos va a dar semilla, ¿ven? Hay una hormiga toro, gente. No sé si me va a matar, ¿eh? Posiblemente me mate, ¿eh? Esa es una hormiga toro, ¿ven? Vamos a empezar a darle un ataque fuerte. ¡Uah! What the fuck, man. Toma. Buenísima, ¿creen, gente? Crack. Mandíbula de hormiga toro. Ese era nuestro objetivo, gente. Mandíbula de hormiga toro. Acá hay un poco de hierba de centeno. Miren, acá hay más hierba de centeno, pero creo que había hormigas por acá, ¿eh? Hay otra hormiga toro ahí, ¿eh? Nos podemos enfrentar a ella. Vamos. Ven acá. Hay dos hormigas toro, gente. Creo que estamos fucked. Uy, mierda, gente, estoy en la mierda. ¡Oh! Estoy en la mierda, gente. ¡Oh! Sobrevivimos de puro, ¿eh? De puro traste, gente, sobrevivimos, ¿eh? Recuperamos nuestra recompensa. Vamos a aventarnos. ¿No puedo hacer venta yo acá en la mano? No, gente. Fuck, 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 fuck. Voy a recolectar la hierba de centeno este y nos vamos, ¿eh? Y nos vamos para casita, ¿eh? Que si no, nos morimos, ¿eh? Voy a hacer dos ventajas por las dudas. Y no traje nada de madera. ¿No tengo nada de madera acá? Nada. Perfectísimo. Perfectísimo. Vamos a curarnos y vamos a buscar madera. Ahí cago. Se está por hacer de noche, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh?
Por cierto, cuando ya conozcan los lugares, gente, que hay bichos grandes, como por ejemplo el saltamonte que está de aquel lado del arbolcito este, hay que tener cuidado porque el saltamonte de noche es agresivo y es súper duro, ¿eh? Nada que ver con el saltamonte de día. Se van a dar cuenta porque encima es de color negro el saltamonte, ¿eh? A ver, aquí hay mucha madera. Estoy agarrando madera todavía, ¿eh? A ver si tengo para cocinar algo. Cabezas. Brocheta de hormiga. Perfecto. Y filete de champiñones, mira. Perfecto, gente. Ok. Primero voy a guardar algo. Vamos a dormir, gente. Caes en un sueño profundo. Levantado. Listo. Voy a fabricar. Primero, antes que nada, voy a fabricar pico de mandíbula. Esto nos va a servir para picar, básicamente. Y... ¡Ah, no me deja fabricar! Este. Ah, madera refinada. Bueno, con el pico vamos a conseguir piedra. Vamos. Bien, cerca. Siempre... mayormente la piedra está allá, ¿eh? Cerca de la costa. Están los ríos. Así que vamos a bajar rápidamente por acá. Acuérdense, traten de ir siempre con una espada en mano. O sea, aunque vayan a picar. Vayan con una espadita en la mano por las dudas, por si mueren. Ya tienen espadita en mano, ¿ves? Ok. Acá tenemos una piedra, ¿ven? Le picamos. Let's go. Agarramos piedrita. Perfecto. Che, no, yo no podía fabricar ya la mesa de trabajo esta. Esta. Ah, no, me pide piedra. Ok. Perfecto. La picadora de piedra nos pide piedra, obviamente. No puedo hacerla. Ah, me falta el tornillo. Digo, ¿qué pasó? Ahora sí. Ahora sí. Miren, ya tenemos mesita de trabajo. Y nos empiezan a desbloquear cosas, ¿ves? Caldero, mesa de boticario, curtiduría, cama cubierta, un montón de cosas, ¿ves? Arcón de madera del bueno. ¿Ven? Todo esto para desbloqueado, ¿ves? Cimientos no nos desbloquean nada, pero esto ya tenemos para desbloquear y empezar a hacer cositas, Primero, antes que nada, vamos a hacer acá aceite de semillas. El que podamos hacer. Todo el que podamos hacer, gente. Ahí, 19. Se avecina una tormenta. Hay que tener cuidado con esto, ¿ven? Y madera refinada, creo que nos pedía 4 para hacer martillo de madera y lanza de madera. ¿El ladrillo para qué es? Ah, nos pide uno de sílex. Para construcciones robustas, ¿eh? ¿Podemos hacer una casa de piedra también? Eso no lo sabía, ¿eh? Acá tenemos hacha de sílex, lanza de sílex, espada de sílex, pico de sílex, flecha de sílex, básicamente muchas cosas de sílex. Martillo de piedra. Esto nos va a servir para matar al bicho grande. Esto básicamente es la mejora de este. Ve que este de daño de romo, 6 de 8. Este es daño de romo, 16, 18. Mira. Mucho, gente, mucho más. Esto ya lo podemos tirar. No sé cómo se puede recuperar las cosas. Pero también podemos hacer lanza de piedra, que nos pide 4 también madera refinada. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Lanza de piedra. Creo que este o este era la debilidad del escarabajo, ¿eh? No me acuerdo. Y aparte de eso ya podemos hacer... ¡Ay, jodeme! Que me quedé sin madera. Oh, que tengo 4, 4, 4. Creo que puedo hacer la pico de mandíbula, la guadaña. Guadaña saltamonte, ¿sí? Se largó, ¿eh? Se largó la tormenta. Ok. Mira, ¿eh? Tenemos pico, tenemos lanza, digo, tenemos guadaña saltamontes, tenemos... Esta es la mejora de esta, básicamente, ¿ves? Daño afilado, 8-11. Daño afilado, 7-12. Pero está mucho mejor, ¿eh? Es mucho mejor, ¿eh? Es mucho mejor, ya le digo que es mucho mejor, ¿eh?
Entonces ya podemos descartar esta. La dejamos ahí. Descartamos esta para sacando un poco de espacio. Este martillo de constructor no es lo mismo que el martillo de piedra, ¿eh? Esto es para daño y este es para construcción. Básicamente la del martillo de constructor. Tenemos la lanza. Tenemos el pico para picar. Y este para romper, que tenemos a tirar también. Pues ya tenemos este, ¿ven? Mazo. Ahí tenemos. Por acá tenemos que tener el hacha. ¿Dónde está el hacha? Hacha de madera. Por ahora tenemos hacha de madera, pero ya vamos a construir. Y el martillo, acá está. Perfecto. Ahí tenemos, gente, nuestras herramientas. Ya está. Ya pasó la tormenta, ¿eh? Qué guapo. Miren qué guapo, gente. Pero miren cómo ataca. ¿Vieron? Es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, gente. Avanzamos muchísimo hoy, ¿eh, gente? Casi estoy parecido a lo que estoy ya con Canceriano, básicamente, ¿eh? Les recuerdo que estoy en directos casi todos los días. Ahora no creo que tanto, pero los martes seguro que está en directo, gente. Los viernes, sábado y domingo. Ok, no. Los martes, sábado y domingo voy a estar en directo, gente, seguro. Haciendo diferentes cosas, jugando video y a Smalan con Canceriano. Y nada, gente, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle un buen me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Cualquier cosa me dejen en los comentarios, en la descripción de como el canal de Twitch, ya saben, para seguirme. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Hasta luego, gente. Chau. Mira qué guapo, ¿eh?